Pues aquí traigo a esta Hostias. sección, donde, como ya hemos comentado al principio del programa, traemos un vídeo, discurso, texto, whatever, de un altavoz de la extrema derecha o que tenga elementos de la extrema derecha y intentamos, por un lado, analizarlo para conocerlo, ver sus elementos, lo que lo caracterizan y, por otro lado, intentamos desmontarlo con argumentos. O bien con datos, o bien con un discurso propio, ¿no? Intentamos confrontarlo y dar herramientas para combatirlo. Como hemos estado hablando en este programa de la extrema derecha en Europa, he querido salir del territorio de la geografía española y me he movido hasta Italia. Aunque bueno, técnicamente, según este vídeo, no me he salido, no he ido a ningún lado. He cogido a Giorgia Meloni, la líder del partido neofascista Fratelli d'Italia, Hermanos de Italia, está actualmente gobernando en Italia y que además, bueno, ha sacado un resultado bastante bueno en las elecciones locales italianas, que fueron hace bien poco. Y la verdad es que a mí me parece que es el discurso ultraderechista por antonomasia. O sea, tiene todos los elementos, todos los elementos. Y además no dice una mierda. O sea, es una cosa. Es un discurso bastante más trabajado que el de Vox, pero también bastante más evidente, en mi opinión. Es como muy claro, ¿no? Si tú buscaras en un libro, en un manual, el manual de discurso ultraderechista, saldría este discurso, ¿vale? Es decir, no siempre es fácil analizarlo, localizarlo o encontrar esos elementos. Pero en el caso de Giorgia Meloni, bueno, es que ya está gobernando ya, ya no necesita esconderse mucho, y mucho menos si va a otro país a hablar, como es este caso. Giorgia Meloni fue al evento erótico festivo de Vox el año pasado, Viva 21, perdón, bueno, ha hecho dos, Viva 21 y Viva 22, y Giorgia Meloni fue al Viva 21 y, pues bueno, hizo una intervención frente al populacho, que yo creo que, bueno, entera no la vamos a poner y la vamos a poner a cámara rápida, pero es muy interesante para saber cuál es el discurso que ha llevado a esta señora a gobernar Italia, básicamente. Creo que nunca he puesto un discurso de Meloni aquí. No, la verdad es que no. Creo que no, y creo que es muy interesante. Claro, no dejamos nada más que hablar de Meloni, y de Italia y el fascismo en Italia otra vez, hija. Pero no solo para escuchar a esta señora. A ver qué dice y a ver de qué manera habla. Sí que hemos visto alguna vez algún vídeo comentando alguna noticia, que si pues, os acordáis del famoso cierre de campaña de Vox, que si por la universalidad de la cruz, por no sé qué, por no sé cuántos, contra el feminismo, no sé, una serie de barbaridades que decía ahí aquella. Ahí sí que lo enseñamos un poquito aquí, pero en esta sección no lo hemos traído nunca, así que lo vamos a poner. Por ahí decís que uno pusisteis, sí, pero creo que no lo pusimos en el desmontando. Creo que fue comentándolo en una noticia, creo. Pero bueno, aún así, el del cierre de la campaña de Vox fue muy cortito. Por ahí decís, ¿es necesario que lo pongáis? Sí. En esta sección os traigo basura y os la tiro a la cara. Y lo hacéis de manera. Lo hacéis de manera. De manera feliz, de manera agradecida, con una suerte de relación sadomasoquista en la que ninguno está disfrutando en realidad, pero en la que os quedáis por algún motivo que no consigo entender. Pusisteis el de Andalucía Totalmente. ese, del cierre de Vox, sí, pero creo que no lo pusimos en el desmontando. Sí. Habéis estado hablando un poquito de sumar. Ahí. Realmente, solamente por hacer un apunte, nosotros hemos querido apartarnos un poco de esa disputa esta vez. O sea, llevamos un mes y medio hablando de elecciones, de Podemos, Sumar y tal. Este es un espacio todo que es para, pues, que se hizo para combatir los discursos ultras, ¿no? Entonces, no queremos aportar más ruido, ¿sabes? A un momento muy complicado, ¿sabes? Preferimos dejar un poco. Yo creo que ya hemos opinado de eso, tampoco mucho, porque siempre ha sido nuestro objetivo no hacer la irresponsabilidad, ¿no? De estar todo el rato opinando y presionando para cierta opción o tal y tal. Creemos que queda muy poquito, ¿no? Quedan 2 días para que sepamos qué va a pasar. Y pues bueno, eso, nuestra opinión está muy clara, ¿no? De hecho, siempre hemos apostado por la unidad y por la generosidad entre todos y todas las partes, la verdad. Y bueno, confiamos en que salga lo mejor posible y tal. La verdad es que lo último de Más Madrid no me he enterado mucho. Sé que se han sumado oficialmente Proyecto Dragó. Habéis comentado Más Madrid, que más o menos yo creo que eso estaba claro, ¿no? También el caso de Compromís. Lo que estamos todos esperando todos como agua de mayo es qué pasa con Podemos, ¿no? Y Sumar, que confiamos que haya un acuerdo.
y que sea un acuerdo bueno, que respete un poco a todo el mundo y que nadie salga humillado, ¿no? Porque un acuerdo con humillación tendrá un efecto de muy malo. Entonces, es muy complicado, ¿eh? La verdad es que es muy complicado y... Ah, y la chunta también, sí, es verdad. Pero bueno, ay, también me han dicho, me han pasado que Pablo Pérez Piñá no vuelven a salir, no ha vuelto a salir. No sé, la verdad es que no sé exactamente la razón, no lo he seguido mucho. Lo sigo por Twitter, leo alguna cosa suya, pero no sé si por qué ha sido, cuáles son los motivos. Entonces eso, nosotros vamos a hablar un poquito de extrema derecha, que creo que también está bien recordar quién es el enemigo, quién es el problema para la sociedad, porque ya no es un problema de partidos, sino de derechos humanos. Y vamos a ello. ¿Qué no ha salido dónde? Perpiñá, que acaba de publicar un tuit de hoy la nueva dirección de Más Madrid de la Asamblea me ha informado que no cuenta conmigo para que siga siendo senador en la próxima legislatura. Una decisión que no esperaba, un poco triste en lo personal, pero que acato como militante. Volveré a la Asamblea. Eso, no lo puedo volver a presentar como senador. Imagino. Pues nada, una vez dicho esto, Adrián, todo tuyo. Muy bien. Vamos para allá. El título del vídeo ya dice bastante, ya adelanta bastante. Todo lo que nos identifica está siendo atacado. Sí, joder. Ya hay como varias falacias, ¿no? Hay ese todo, ¿no? Tan categórico. Todo. No nos hemos dejado nada. No nos hemos dejado nada. Todo lo que no se identifica, que como vamos a ahondar en la subjetividad como concepto, ¿no? Todo lo que no se identifica, ¿qué te identifica? Por lo que yo te diga que te identifica, evidentemente, está siendo atacado. ¿Qué dices? A ver, no, pero bueno, vamos a ver qué entendemos por ataque y qué interpretamos por ataque, ¿no? Es un discurso que ya te sitúa en la posición de la víctima. Y esta va a ser la premisa de, ojo, que vienen a por nosotros, por algún motivo. La ideología woke los está sometiendo. Sí. Mira, ha sacado un vídeo muy interesante Masa Demócrata. A ver si lo traemos algún día a Twitch, de hecho. Totalmente. Está sacando vídeos bastante chulos, muy anclados en una estética cuasi del Cretácico, pero funciona bien. En el que analiza el tema del discurso woke en los videojuegos, ¿no? En el tema de que la extrema derecha está criticando mucho que haya política en los videojuegos. Y tú dices, a ver, política en los videojuegos ha habido siempre, ¿vale? Política de los videojuegos ha habido siempre. Lo que pasa que en esta nueva corriente de la extrema derecha, que no deja de ser la misma mierda de siempre, ha puesto el foco en ciertos elementos políticos que aparecen en ciertos videojuegos para fabricar en una suerte de falacia de francotirador, para fabricar un discurso político que ataque al discurso de izquierdas. Como diciendo, ¿ves? Como aparece esto aquí, es que la izquierda se ha metido en los videojuegos. Ignorando que política antisistema ha habido siempre en los videojuegos, igual que en el cine, y que política también de derecha y capitalista ha habido en todos los juegos siempre. Y nunca nadie se ha quejado. O sea, Masa ha enseñado un Call of Duty donde el objetivo es asesinar a Fidel Castro y cuando te lo encuentras está con una prostituta y la utiliza para cubrirse de los disparos. Y tú dices, esto no es woke, esto... ¿Sabes? Y que te venden a Fidel Castro como alguien que mueve masas de manera fanática o no sé qué. Y Masa enseñó una cosa que me flipó, que es que hay una página web donde catalogan a los juegos por la cantidad de wokismo que tienen. Es tanto de izquierdas, es tanto antirracista, es tanto tal. Y tú... y que, por ejemplo, puntuaban con un 8 sobre 10 a la nueva entrada de Tekken. Y decía Masa, sí, claro, la nueva entrada de Tekken. Todo el mundo sabe que la saga de Tekken es de rojos. Estos putos rojos con sus juegos de lucha. Dices, es que es ridículo. Y señaló una contradicción en la que yo no había caído, y con esto ya analizo el vídeo, que me parece interesante, que es el remake de Final Fantasy VII. ¿Vale? Final Fantasy VII es un juego que salió en los 90. Y dices, y de qué curioso que cuando salió Final Fantasy VII, que es considerado de los mejores juegos del mundo, nadie se quejó de wokismo. ¿Pero de qué va Final Fantasy VII? Pues de que un negro, un perro gigante y un chico muy andrógino se meten en una organización ecoterrorista para destruir una empresa multinacional antes de que un hombre blanco y poderoso acabe con todo. Y tú, joder. De hecho, tu primera misión es poner una bomba. Lo cual es cierto. Por no hablar de que hay una misión en la que el protagonista tiene que travestirse
para colarse no sé dónde, y que hay una escena donde se cuela en una sauna gay e intentan ligar con él en grupo. Es como, nadie reparó en esto en ese momento. Entonces, claro, nadie se ha quejado de que sea, de que el remake de Final Fantasy VII sea woke, porque claro, se te desmonta el discurso de que la ola woke es una cosa nueva que lo está desmontando todo, cuando en realidad la política de los videojuegos ha estado siempre. Claro, no puedes decir que Final Fantasy VII es woke porque es del 90 y tantos. Es que es bastante increíble. Yo estoy viendo ahora una serie antigua, ¿vale? Y claro, te esperas que sea una cosa como reaccionaria. Y es de los 90. Bueno, tampoco súper antigua, ¿no? Es del 90 y poco. Pero ya tiene unos años, ahora mismo. Es decir, más de 30 años la serie. Y la serie, pese a que no tiene nada que ver con ciencia ficción, la serie te habla de tolerancia. Te pone que los malos. O sea, no lo dice, pero la gente que es mala es gente de extrema derecha. ¿Vale? Habla del peligro de los nacionalistas. De los discursos de odio. De los discursos de odio al diferente. ¿Vale? Y dices, hostia. Y dices, esto lo sacan ahora y dirían, ¿qué juego? Claro. ¿Vale? Y por ahí lo que dice Mick de, yo jugaba a Cityville, pero tenía una ideología muy neoliberal. Es que eso también lo dice Massa en el vídeo, de que hay muchísimos videojuegos de simuladores, de estrategia, etcétera. Que va a estar muy impregnado en la ideología capitalista. Porque el objetivo es ganar dinero, conquistar en base a cuestiones que tienen que ver con lo militar o lo económico, donde, por ejemplo, pues tienes que dirigir una empresa y no tiene en cuenta para nada que las condiciones de los trabajadores, es decir, donde se te mete un poco ese encuadre de manera más sutil o de manera menos sutil, y nadie, y de eso no se quejan, ¿no? De eso no se quejan. O sea, es ridículo, es una falacia de francotirador para sostener una teoría de la conspiración que no es real. Lo que sí que dice Massa es que es verdad que hay empresas de videojuegos, de cine, etcétera, o productores o directores, que utilizan el greenwashing o el pinkwashing, es decir, elementos de... Muchas gracias, Edith Klena, por tu... Muchas gracias, Edith, por tu suscripción a... Muchas gracias por ayudarnos a seguir. Muchas gracias. Que cogen elementos de la izquierda como marketing, en plan de, pues bueno, pues pongo aquí... a un negro, pongo aquí tal y sé que voy a vender. O pongo la bandera arcoiris en mi logo y sé que voy a vender. Y luego no hacer una política real. Pero es que eso desde la izquierda lo criticamos también. No tiene que ver. Hombre, mejor que no. Pero somos, pero somos conscientes de que muchas veces es hipocresía. De que esa empresa luego no lo hace como debe. O que lo que busca precisamente es vender. Es como cuando Zara o cualquier empresa multinacional pues saca camisetas con la cara del Che. Pues hombre, pues es una mierda, porque al final estás mercantilizando las ideas. Claro, pero eso ya es. Pero de ahí a decir que hay una conspiración izquierdista y que precisamente que salgan negros y gays es lo que está mal, pues hombre, hay un... ¿no? De las empresas comunistas. De las empresas comunistas. ¿Cómo que las empresas comunistas? Y dices, no hombre, yo... Tolero que me digas que están intentando vender esta película en base a esta idea. Es decir, que lo están utilizando como marketing, ¿vale? Pero de ahí a que me digas, que puede ser una idea discutible, pero de ahí a que me digas que no, es que mira como las redes del wokismo, pero ¿qué redes? ¿No os dais cuenta de que si las empresas fueran comunistas y de izquierdas y de verdad hubiese un gobierno en la sombra izquierdista y no sé qué, no sé cuántos, ya estaríamos en el poder? ¿Te das cuenta de que no? De que si los medios fueran progres, de que si todo fuera de izquierdas, estaríamos ahí. ¿Qué ridículo? Por un tema no tenemos ni dinero. Sí, tal cual. Y bueno, con este paréntesis, comentando un vídeo. Y bueno, lo que has dicho, a mí estoy muy de acuerdo, pero ojo, que por ejemplo, se está viendo un discurso que cada vez tiene más eco dentro de izquierda, que es, por ejemplo, con el Día del Orgullo, ¿no? Decir, esto de que las empresas se pongan la bandera y todo esto, eso es horrible. Eso hay que combatirlo. Hombre, no, horrible, ¿no? Yo he visto ya cuentas de esto es horrible. Y decir, cuidado. Bueno. Tenemos que denunciar la mercantilización y tener claro que hacen esto, pero es una victoria cultural. Es decir, que empresas capitalistas tengan que aceptar o gastar dinero en cosas sociales que no quieren o que les dan igual, ¿no? Es decir, y que son causas que apoyan los derechos humanos, la diversidad o lo que sea, es positivo. Es decir, una victoria cultural. Sería mucho peor que estuvieran directamente financiando o pudiendo... utilizar valores ultraconservadores. De hecho, la extrema derecha no lo critica solamente por apoyar la diversidad o los derechos humanos, porque querría lo contrario. Es decir, si esto fuera al revés, si las empresas estuvieran todo el rato financiando causas ultraconservadoras, la extrema derecha no iba a decir ni mu, iba a decir, ja, a tope,
a tope con eso. Entonces hay que tener, o sea, entonces yo la crítica del pinkwashing y el greenwashing y todas estas cosas la veo perfecta, pero estas cosas de no, pues eso es tan malo como lo contrario, y dices, no, a lo contrario es lo peligroso, ¿vale? Y dices, para una ventaja que nos dan a la gente de izquierda de vez en cuando, bueno, mira, hola, ¿qué tal? Menos mal, raíz de pandemia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas. Pues nada, estamos aquí ya en las 3 horas del programa y vamos a empezar con la sección de desmontando a la extrema derecha. Hola a todos, a los pandemitos, gracias por dejarnos aquí a la buena gente de pandemia. Muy buenas. Nada, y vamos a analizar un discurso de Giorgia Meloni. Así que, obviamente. Por aquí estáis comentando, hace mucho existía una web de Rupture Day que contaba lo cerca... que se me ha ido. Lo cerca que estábamos del apocalipsis en función de las noticias de los éxitos satánicos. Violaciones, asesinos, abortos, feminismo, socialismo, religión no cristianas... una mezcla, ¿no? Tal cual. Sí. Bueno, pues nada, vamos a poner el vídeo que va a estar, va a estar todo guapo. A ver si hoy puedo dormir 6 horas seguidas. Venga. Hay que tener ratos en la vida. Buenos días a todos, patriotas. Estimado Santiago, caro Jorge, querido amigos de Vox. Vale, lo tengo que parar ya. Es que me tocan los huevos. Hola, patriotas. ¿Pero qué pasa? Que el resto no. O sea, solo son patriotas los que están en un festival de Vox. Si no estás en el festival de Vox, no eres patriota. ¿O cómo está el tema? Ha llegado el momento duro del programa. Es que, hola, patriotas. Es que el tema del patriotismo. Como algo inequívocamente ligado al nacionalismo, porque es lo que te está vendiendo esta gente, te está vendiendo ideología nacionalista, no te está vendiendo patriotismo. Como si no hubiese muchas maneras de querer a tu patria. Y es una apropiación que hacen del término para identificarse con un grupo en el que tú no estás, porque no entras en él. Es una cuestión identitaria, que además es que Giorgia Meloni es súper identitaria, es que ahora lo veréis. El tema de constreñir un grupo que se identifique con ciertos valores, ciertos símbolos, ciertas identidades, para construir un relato en el que hay una muy buena parte de la población que no entra, entre ellos y ellas nosotros. Ha dicho patriota. Ya, bueno, es italiana, hace lo que puede. La chica. Joder, justamente eso no se lo voy a criticar. Se la quiere siendo católico apostólico y antipersonas no blancas heteros, dice Sara. Sí, algo así. Lo gracioso es que ella es mujer, que dices, bueno, pero bueno, sigamos. Gracias. Le agradezco esta invitación por una emoción que hoy mantengo en esta manifestación llena de patriotas. Hoy aquí yo me siento en casa. Me siento en casa porque estoy inmersa en el magnífico patrimonio de tradiciones que ha forjado... Dice que se siente como en casa. Que alguien le explique que los españoles no aguantamos a los italianos. Ahí, eso explique a alguien. Creo que nos cae Italia peor que Francia. ¿Tú crees? Está ahí, ¿no? Es que claro, como Francia nos invadió, está ahí la cosa y... Yo diría que hay mucho odio a Francia. No sé por qué. Yo por ejemplo, yo los franceses no os odio nada, pero vamos, hay mucha gente que les tiene mucho asco. A mí me gusta el cine francés. Bueno, voy a seguir. La civilización española a lo largo de los siglos. Y me siento en casa porque hay un aire de cultura nacional y orgullo. De raíces el futuro, de historia e identidad. Y la identidad. La identidad es precisamente... el tema que constituye el núcleo de nuestro compromiso y el fundamento principal de la confrontación de nuestro tiempo. La identidad es el enemigo principal de la corriente globalista y todos nosotros que la defendemos somos el objetivo de los pasionarios del progresismo. Espérate, esto... El globalismo es el enemigo de... es el enemigo de la identidad. Espérate, voy a tirar para atrás un poquito, porque es que juega la frase, ¿eh? ¿Cómo aislado? Nosotros, que la defendemos, somos el objetivo de los pasionarios del progresismo. El globalismo es enemigo de la identidad y nosotros, que somos quienes la defendemos, somos los enemigos del progresismo pasionario, algo así ha dicho. Sí, de los apasionados del globalismo. De los apasionados apasionados del progresismo. A eso, a eso. Sí, de los pasionarios del progresismo. No creo que sea una referencia a la pasionaria. No, de los apasionados. De los apasionados del progresismo. Es decir, la izquierda apoya el globalismo y eso entra en conflicto con la identidad y por lo tanto todo eso es malo, ¿vale? Esos dos que han separado ahí están diciendo, ¿qué dice el colega? Exacto. Que cuando esta gente habla de globalismo, ¿de qué habla? Porque no es lo mismo globalización que globalismo, ¿vale? Es una diferencia importante, porque la izquierda en contra de lo que suele estar es de la globalización. Cuando hablamos de globalización,
hablamos de cuando los mercados se han, han hecho un proceso de expansión mundial, de forma de que se crea una macroeconomía mundial interconectada y que a su vez provoca la expansión de lo cultural, ¿vale? La globalización es lo que pues, tiene como consecuencias, por ejemplo, la deslocalización de las empresas, etc. Y en general la globalización ha provocado, por ejemplo, el declive de las condiciones laborales en muchas partes del mundo, ¿vale? El globalismo es otra cosa. Cuando esta gente hace referencia al globalismo, está hablando en realidad de una teoría de la conspiración. Se puede llamar globalismo, Agenda 2030, marxismo cultural... Está hablando de el hecho de que los países cedan cierta soberanía para crear proyectos políticos supranacionales que busquen precisamente la regulación de ciertas partes de la economía, la concesión de derechos, etcétera, porque suponen que hay una suerte de gobierno en la sombra que quiere un nuevo orden mundial que reste o que acabe con la soberanía de los estados en pos de una suerte de gobierno mundial comunista, tiránico, dictatorial, etcétera, y que están comenzando con cosas como la Agenda 2030, la OMS, los acuerdos de París contra el clima, etc. Porque según ellos, todo eso es mentira, ¿vale? El globalismo sería el fenómeno o el movimiento social y político y cultural que está detrás de ese gobierno en la sombra, de ese nuevo orden mundial, que además se está inventando todos estos problemas como el cambio climático, utilizando a partidos políticos, medios de comunicación, creadores de contenido, etc. Que todo eso suena como muy guay, como muy coherente, pero tiene un pequeño fallo, que es mentira, punto. O sea, no, es mentira, no existe, ¿vale? ¿Por qué atacan esto y cómo lo hacen? Se refuerzan en la identidad. Es decir, ¿cómo puedo yo resistirme a que un organismo supranacional o a que, por ejemplo, la Unión Europea llegue a un acuerdo para regular la economía de mi país y que así contamine menos, por ejemplo, ¿vale? Pues yo me refuerzo en que me quiero separar de ahí asumiendo que atacan mi identidad nacional, ¿vale? De que aquí estamos los españoles con estos valores, con estos símbolos y con estas decisiones y vienen de fuera a atacarnos, ¿no? Y encima decir que lo hacemos mal y que somos racistas y que contaminamos, cuando en verdad todo eso es mentira. Es decir, crean dos bandos, el nosotros y el ellos, el endogrupo y el exogrupo, ¿vale? Y a partir de ahí crean todo el constructo, ¿vale? Que acaba de explicar esta señora en una frase. Es que encima se puede explicar de una manera muy simple, ¿vale? En muchos perfiles afines a la extrema derecha, lo veis, antiglobalismo, contra la Agenda 2030, contra las imposiciones, contra no sé qué, contra no sé cuánto, ¿vale? El otro y además es un discurso que cala en gente que incluso no es de extrema derecha. Yo he hablado más de una vez de un chaval que conocí de pequeño, que está muy pesado últimamente, que ya lo bloqueé de todas partes, y ya me vino con el rollo de, bueno, la Agenda 2030 también no la han impuesto y no la hemos votado. Y tú, mira, déjame en paz, déjame vivir. O sea, es que esto es puro discurso político, pura conspiranoia. ¿De acuerdo? Y sobre eso va a construir Meloni su discurso, sobre el refuerzo de la identidad como justificación a oponerse a medidas que lo que buscan es salvar el mundo. Es retorcido, pero el fascismo es un poco así. Y voy a continuar. Es que es difícil, es súper difícil seguirle racionalmente el delirio a estos. ¿Qué va? Pero si es muy simple, es muy muy simple. Se inventan una historia, es un relato, es un cuento, es como la Biblia, es un cuento, es un cuento. La Biblia es un cuento. Sobre ese cuento yo justifico una creencia, que no tiene ningún tipo de prueba, pero esa creencia justifica mi conducta y justifica y al justificar, bueno, justifica un pensamiento y una emoción. Y ese pensamiento y esa emoción justifican mi conducta. Y está sobre la base de un cuento, de un relato que es ficticio, pero a mí me sirve para fabricar mi personalidad, para fabricar mi identidad, y sobre eso es muy complicado salir, porque además entras a veces en una espiral, que no acaba nunca, porque al final entras en una cámara de eco que cualquier cosa que te entre te sirve para reafirmar tu postura, ¿vale? Es un sesgo cognitivo, es un sesgo perceptivo, y es muy difícil salir de ahí, y ahí acabas en grupos de Telegram diciendo que las vacunas no sé qué, y que con bicarbonato curas el cáncer, con vinagre blanco. Con vinagre blanco, que la tierra es plana. Esa es increíble, es increíble. O que si las farmacéuticas no sé qué, y que si no sé cuántos, y que si los chemtrails ahora, y que si el virus fue fabricado por su puta madre. O sea, acabas en una espiral de que además es terrible, porque además está muy basada, antes lo comentaba Juanfran, en el miedo, ¿no? El miedo a que vienen los rojos, que viene no sé quién, que viene tal. Entonces, por aquí me comentáis en el chat. Se refiere, creo que cuando lo ves desde el punto de vista racional, es fácil pillarles y difícil seguir sus ideas. Bueno, sí, bueno, pero para eso estoy yo. Bueno, vamos a seguir. Piense sobre esto. Todo lo que nos identifica está siendo atacado. La persona está siendo atacada. Y con ella, el propio valor de la vida humana.
de cada una vida humana, porque cada uno de nosotros... Esto es torticiero, o sea, atacar la identidad es atacar a las vidas humanas, y tú... Claro. O sea, ¿cuál es el argumento? Evidentemente, bueno, puede estar haciendo una referencia velada al aborto, por ejemplo. Pero dice, es que están atacando a la vida humana, están atacando a las personas. Pero si quieres estar atacando a las personas, sois vosotros. Que todo lo que se salga del hombre blanco, cisetero, español, está mal. Español o, bueno, de la nación que sea en este caso. Si eres negro, mal. Si eres lesbiana, mal. Si eres trans, mal. O sea, es que no sé qué estáis diciendo aquí, pero bueno, es... una manera de llevárselo a lo humano, ¿no? A lo personal. Tiene un código genético único e irrepetible, que con o sin placer es sagrado. Los presuntos buenistas quieren una cultura de despilfarro, de vidas que no son dignas de ser vividas según cánones subjetivos, de vidas que pueden seleccionarse, venderse o comprarse como productos de supermercados, de vidas que pueden autodestruirse con drogas. No lo aceptamos. Aquí ni siquiera Buxade entiende qué coño está diciendo. Es como... anda a entender que la izquierda comerciamos con vidas, que mercantilizamos la vida, que traficamos con drogas... La droga la que se ha tomado para decir eso, ¿eh? Y dices... No, no está... Mira, está Macarena Olona ahí. Mira, gracioso. Viaje al pasado, ¿eh? Sí. Olona está ahí ya diciendo, pero qué, pues, ¿dónde estoy? ¿Qué sucede aquí? Me tengo que ir de aquí, socorro. Bueno, eso lo está diciendo el niño de atrás. Comida que se destruye con droga. Sí, aquí, pues bueno, sigue con esa retórica, ¿no? De que no tenemos valores, de que la izquierda no tiene valores, de que quien no piense como ellos no tenemos valores. No, son ellos los que tienen valores y los que defienden la vida, y nosotros, pues queremos, por lo visto, drogar a todo el mundo. Que oye, ni tan mal. O sea, si ese fuera un objetivo político, yo lo compraba, pero no es el caso. ¿Quién le describe los discursos? Decís por el chat, porque Abascal no parece tan listo. A él le han escribido las cosas. Escribido. Es imposible que esa gente supiera qué coño está diciendo. Ya. Es que ni Rocío Monasterio sabe muy bien qué pasa. No sé, está como, bueno, con las gafas de sol ahí, Torre Surona. Y los monstruos no somos nosotros, sino quienes, en nombre de una supuesta libertad, ofrecen prácticas abominables como el útero en alquiler o drogas gratuitas. A ver, lo del útero en alquiler, en general, yo diría que la izquierda está en contra. Pero bueno, sí. Puede ser que igual haya alguna parte de la izquierda o alguna movida liberal en Italia que sí que esté a favor. Y es lo que estoy criticando y se piensa que aquí es igual, ¿vale? Se lo voy a pasar. Pero lo de las drogas evidentemente se refiere a que hay una parte de la izquierda seguramente que defiende la regularización de las drogas o de las sustancias psicoactivas con fin medicinal, etc. Pero eso no, eso se llama hombre de paja. Aquí nadie ha dicho que queramos que todo el mundo compre drogas y queramos drogar a la gente. Lo que se defiende es una regulación del consumo, porque creemos que así podemos acabar precisamente con los efectos sanitarios perjudiciales de las drogas. Hay toda una teoría política y social y económica detrás de ello. Y detrás de que la lucha actual contra las drogas precisamente alienta al consumo. Entonces estás fabricando un hombre de paja, lo que se llama falacia de hombre de paja, de me invento la premisa de mi enemigo para así tirarle por tierra. Es mentira. Nadie ha dicho eso, ¿vale? Y aquí nadie ha dicho, o sea, estás diciendo que tus rivales políticos lo que quieren es drogar a la gente y comprar y vender niños. Y la gente te está aplaudiendo eso, ¿no? Evidentemente, joder, yo estaría de acuerdo contigo ahí. Yo no quiero drogar a la peña. O sea, mi discurso político no va más ni a comprar ni a vender niños ni a drogar a la peña. Entonces, claro, es muy fácil estar de acuerdo con esto. Tú la escuchas y dices, hostia, que Pedro Sánchez quiere drogar a mi hijo y venderlo. Y no sé, y eso ataca mi identidad, a socorro. Es que... En fin. Ellos son los monstruos. Ah, bueno, y eso lo hacemos en nombre de una supuesta libertad. Mira, aquí quien se ha apropiado de la palabra libertad sois vosotros. Y luego estáis prohibiendo libros y prohibiendo todo. O sea, sois por antonomasia personas autoritarias. O sea, estáis a favor de la libertad económica, a lo mejor, pero no de la libertad individual. Vamos, Víctor Orbán no se caracteriza por libertador, precisamente. Entonces... En nombre de la libertad, claro que sí, evidentemente estamos a favor de regular cosas, de ver cómo estudiar según qué libertades, por supuestísimo. Y que vosotros sois los monstruos, hombre, gente de tu partido tenía retratos de Mussolini en las oficinas municipales. No sé yo quién es el monstruo aquí. No sé, su vicepresidente, de hecho la segunda autoridad del país, tiene una colección de bustos de Mussolini y pillaron a su hermano haciendo el saludo fascista. Tal cual. La familia está siendo atacada, cuyo núcleo es esencial para la procreación, la educación, la formación de nuestros hijos, el elemento central de los afectos y de la solidaridad entre generaciones, el primer lugar de pertenencia. Se está atacando a la identidad sexual, que los grupos de presión LGBT desean abatir con la propaganda de género en las escuelas, en los medios de comunicación, en las instituciones, con el principio del selfie de yo no soy lo que soy, soy lo que siento.
que afecta. Aquí están atacando a las personas trans en un alegato que te compraría una feminista radical, lo cual eso es una cosa, ¿no? Yo no soy lo que soy, yo soy lo que siento, ¿no? Es decir, es un argumentario de extrema derecha, para quien lo esté dudando, ¿vale? Sobre las personas trans excluyentes, ¿no? Que tienen en punto este común con la extrema derecha. Pero además, tilda esta cuestión de tildar la defensa de los derechos humanos, de la igualdad y de la libertad como una cuestión propagandística, que además, por lo visto, está en todas partes y yo me lo he perdido, es terrible. Y es una manera de colocar una etiqueta política y quitarle humanidad a una lucha social que es importantísima como la lucha LGTB o la lucha feminista. Es decir, no es que estén defendiendo los derechos de estas personas, es que hay un lobby, hay una empresa, hay unas personas poderosas detrás que están promoviendo eso, pero es mentira, lo hacen para ganar poder, para ganar intereses, para comer la olla a los niños, para destruir nuestros valores, para destruir nuestra identidad, y los pintan como auténticos monstruos, cuando en realidad, si realmente esas personas tuviesen ese poder de propaganda y esos intereses, en fin, ya se habrían resuelto esos problemas. Pero es que ellos te venden que ya se han resuelto, que ya hay igualdad, que no hay machismo, es decir, que las desigualdades estructurales no existen y que por lo tanto no hace falta todo ese tipo de cosas. Que es una excusa para fabricar un relato político para destruir las libertades de las personas. Eso es lo que ellos sostienen y la gente se lo traga. Principalmente a los derechos y a los logros de las mujeres. Sí, atacamos los derechos y los logros de las mujeres. Argumentos, ninguno. Cambia de tema. Ya está. La izquierda mata ancianitas por la calle. Siguiente punto, ¿y tú? Puedes enseñarme una noticia donde pase eso, una declaración, un alegato, una prueba de que ataquemos a los logros de las mujeres. No, ni uno. En todo caso, partidos como el vuestro están a favor de cualquier ley que favorezca la igualdad o la equidad entre mujeres y hombres, asumiendo que no sufren ningún tipo de desigualdad por el hecho de ser mujeres. Lo cual es triste, siendo tú mujer, por cierto. Yo ya Meloni, no creo que me veas, pero bueno. No te pueden convencer de ser homosexual, pero sí de ser facha, claro, sí. Decís por el chat. Nuestra espiritualidad, el sentido de las raíces sagradas y cristianas están siendo atacadas. Ya tardaba en sacar la religión. En nombre de un relativismo absoluto y de un ateísmo agresivo que en último... En nombre de un relativismo absoluto y de un ateísmo agresivo. Estamos acabando con los valores cristianos europeos. No, perdona, los valores cristianos europeos están destruyéndose por sí mismos, ¿vale? Aquí nadie está haciendo un ateísmo militante ni de puta coña. O sea, hemos tenido aquí el gobierno en España, el gobierno más progresista de la historia, y no se ha tocado a la iglesia. No se le ha tocado un pelo. Lo que se ha hecho es que las deducciones fiscales de la iglesia católica se van a aplicar a todas las religiones. ¡Bravo! ¡Bravo! Los ateos radicales, ¿eh? ¡Bravo! ¡Joder con los ateos radicales! ¡Me cago en la puta! Es que flipas. Por aquí dices en el chat, los ateos nunca han hecho un genocidio. Los católicos sí, es que, o sea, la iglesia sí, es que es tal cual. El ateísmo agresivo y un relativismo absoluto. Dices, ¿relativismo absoluto? O sea, cuando denunciamos los crímenes del fascismo y de la iglesia católica, o los abusos sexuales de la iglesia, ¿estamos siendo relativistas absolutos? No, lo que pasa es que atacamos tu identidad. Hombre, venga, hombre, no me toques los cojones. Ateísmo agresivo. Madre mía. El día que los ateos seamos agresivos. En última instancia, allanan el camino para el proselitismo fundamentalista. Así pues. Vale, a ver si me he perdido. Espera, vamos para atrás. A ver. El relativismo absoluto y el ateísmo agresivo allanan el camino para el fundamentalismo religioso. Entiendo que se refiere al islámico, ¿vale? Es decir, yo que soy ateo me cargo tu religión, pero voy a permitir que venga otra. ¿Eh? No me voy a molestar en contraargumentar esto, es absurdo. Pero entra dentro del relato este de que por algún motivo la izquierda atacamos a la religión católica porque la odiamos, pero nos encanta la religión musulmana y la queremos aquí en todas partes y que vengan y destruyan nuestra civilización. Es que los izquierdistas somos un poco gilipollas, por lo visto. Y es lo que queremos. Gente del chat, ¿a que sí? Estamos aquí, que no nos gusta el catolicismo, preferimos el islam. Es que esta gente también piensa que tenemos un plan. La izquierda está llena de planes, por lo visto. Y lo que no sabes es que estamos dando vueltas en círculos. Tenemos otro plan, por lo visto. Eso lo decían los nazis en el plan Kalergi este. Entonces se decía mucho en círculos neonazis. Ahora lo dice Vox. Tenemos un plan para sustituir a la población nativa por población migrante musulmana. Estamos ahí, estamos en ello. ¿Y tú, pero por qué? O sea, ¿cuál es el objetivo? Pues porque sí, porque nos apetece. Y encima es que está todo el rato. No, porque ellos tienen un plan. Y dices, los que están todo el rato
con conspiraciones, con organizaciones secretas, haciendo reuniones internacionales todo el rato, sois vosotros. Es que encima señalan, es que en Europa no tienen ni organización de izquierdas que señalar. En América Latina están con el Grupo de Puebla y con el otro, que son dos organizaciones prácticamente inútiles. La nueva de cuatro personas y la anterior, que no hace nada, y aquí están los progres. Pero si ni siquiera hay una reunión internacional de izquierdas a nivel europeo con las principales fuerzas de izquierda alternativa. Y ellos sí, ellos las hacen y quedan y reúnen y conspiran. Y la elección se queda para arriba y para abajo. Y tienen la cara de decirte que no, que es que lo que haces eres tú. Es que es una transposición de manual. Es seguro que lo que hacemos nosotros lo hacéis vosotros. O es lo que nosotros haríamos. No, es que tienen que inventarse un enemigo. Ahí dicen por el chat, la izquierda estamos intentando desaparecer, no desaparecer y poco más. Hombre, bueno, pero a ver, es que esto es como que qué. Porque gobernar está bien, pero tener razón en Twitter no es más importante. Esto es lo vital. En Huesca ha habido una catástrofe y cuatro partidos se han quedado fuera. Pero ¿no es mejor tener la razón en la calle y estar ahí dando la turra a la gente teniendo la razón? A ver, básico. Laicismo de Estado se utiliza como garrote contra los símbolos del cristianismo, mientras que se finge no ver que en Europa existen barrios enteros que están en mano del derecho islámico. Creo que ha dicho que en Europa hay barrios enteros que están bajo el derecho islámico. Dime tres. Quiero que me digas tres barrios europeos que se rijan bajo la Sharia. Si me dicen los tres, me afilio a Hermanos de Italia. Es que de verdad, es que me parece que están atacando a garrote la religión cristiana. Sí, a garrote. ¿A garrote? A garrote. Otros que yo me sé atacaban a otros que también me conozco. Y no era precisamente la gente de izquierda. Es que está, ¿os dais cuenta de que está fabricando un conflicto que no existe? Que nadie está atacando la religión cristiana. Nadie. Estamos cuestionando que la Iglesia Católica tenga el poder que tiene. Pero nadie está atacando la religión. Bueno, yo la ataco mucho, me parece una mierda. Pero no forma parte de nuestro discurso político. Me da igual lo que haga la gente. Si de hecho la inmensa mayoría de políticos de izquierdas que yo conozco van a las procesiones y... Kichi va a las procesiones de Semana Santa. O iba, ahora ya no es alcalde de Cádiz, pero... De hecho, cuando empiezas a quitar monumentos fascistas, como cruces gigantes a los caídos, te dicen que es un ataque de cristianofobia. Tú, cabrón, contra la cruz ningún problema. Pero ¿quién puso esa cruz? ¿Y para qué? La pusieron, ¿sabes? Dicen, no, eso es cristianofobia. Y dicen, no, eso es que se lo queremos quitar al dictador fascista de mierda que te encanta. Van por ahí los tiros. Sí. El trabajo de nuestra gente está siendo atacado, aplastado por una fiscalidad monstruosa que obstaculiza la libertad de empresa, la competencia a la baja generada por la globalización no regulada, la financiación especulativa que absorbe la economía real y reduce los derechos de los trabajadores. A ver, me estás por un lado criticando que la izquierda ataca la libertad de empresa porque se mete mucho en impuestos y cosas así, y a la vez me estás criticando la globalización, pero tú eres tonta. Vamos a ver. ¿Tú no te das cuenta de que precisamente la globalización es consecuencia de la expansión del libre mercado capitalista? ¿No puedes criticarme la globalización y al mismo tiempo defender la libertad de empresa? No puedes hacer eso. O sea, puede, lo acabas de hacer, pero no tiene ningún sentido. O sea, me estás mezclando un discurso lepenista, ¿no? De contra la globalización, no sé cuántos, y a la vez un discurso neoliberal, que es como, mira, yo voy a quedar bien con todos. Ahí, no, ¿tú no has visto la cuenta esta de Capital Bitcoin, que es muy conocida en Twitter? Sí, claro. El otro día estaba quejándose de un pobre agricultor que no podía vender sus cosas, ¿vale? O algo así, porque es que no le pagaban nada por esto. Y todo, claro, esto era culpa del gobierno y de los impuestos. Y es, ¿nos quieres explicar? Dices, vaya, facha... se encuentra con el liberalismo, ¿vale? De quién es la empresa que le está pagando una risa por eso, ¿sabes? Es decir, quién es el que se está beneficiando y vendiendo la sandía que ese señor no consigue vender a no sé cuántos. ¿Qué? Fascistas descubren el liberalismo. Que encima capitan Bitcoin. Sí, hostia, no perdáis lo de la Agenda 2030, ¿eh? Que le han dedicado como una falla, parece. O sea, qué obsesión con la Agenda 2030. Y es una basura de contrato social, es increíble. Mira, fan del libre mercado, descubriendo cómo funciona el libre mercado. Es un agricultor dice haber dedicado 3 meses de trabajo a las sandías, mañana y tarde. Y ahora se ve obligado a regalarlas porque las empresas prefieren importar del extranjero. Este es el único liberalismo que hay en España, el que hunde el sector primario. Y tú, jolín, con el de la libertad, ¿no? Y dices, pero si esto es el funcionamiento del mercado, si lo que tú quieres es esto y más, ¿vale? Vaya, no me digas que tras el liberal lo que había era un nacionalista conservador y ya está. Increíble. Las fronteras de nuestras naciones y de Europa están siendo atacadas.
bajo una presión impactante de la retórica inmigracionista de la izquierda, alimentando una vergonzosa trata de seres humanos para llenarnos con nuevas personas desesperadas, que en demasiadas ocasiones acaban alimentando la delincuencia o compartiendo migas de pan con nuestros pobres. Maravilloso, bravo. O sea, lo ha juntado todo, ¿eh? Que la izquierda queremos que... están atacando nuestras fronteras. Ojo, ¿eh? Y ahora bien, tendría una foto de un montón de inmigrantes muertos en las concertinas de Ceuta. Están atacando nuestras fronteras. Y es culpa, es culpa nuestra, es culpa de la izquierda, ojo. Está atacando las fronteras, es culpa de la izquierda con nuestra retórica inmigracionista que ya ves tú, lo único que queremos es defender los derechos humanos. ¿Vale? Que la gente se integre, tenga un trabajo, una vida digna, bla, bla, bla. ¿Vale? Y además eso es una putada, porque claro, llegan aquí y alimentan la delincuencia y tienen que compartir las migas de pan con nuestros pobres. Tú, me cago en tu puta vida. Está todo mal en ese discurso, ¿vale? Todo mal. Ni están atacando nuestras fronteras, ni tenemos una retórica inmigracionista, que no sé ni muy bien ni qué es eso. Nosotros lo que hacemos es defender los derechos humanos. Ni la inmigración está relacionada con la delincuencia, ni la inmigración le quita el pan a nadie. Y datos sobre eso hay por un tubo. Lo de que los inmigrantes aportan mucho más de lo que, de lo que se invierte en ellos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, se está inventando que gente viene aquí nos está invadiendo alguien a quitarnos las cosas, que sea alguien, y que sea alguien va a destruir nuestros valores y nuestra identidad, y que lo estamos que lo están promoviendo sus rivales políticos. Y tú, muy bien, te lo acabas de inventar todo. Te acabas de inventar un problema, te acabas de inventar un enemigo, te acabas de inventar un hombre de paja, y además te acabas de inventar los datos que lo sostienen. Yo quiero ser de extrema derecha. Es una pasada. Te lo inventas todo. Oye, podríamos sacar un programa, una web, que te fabrique discursos de extrema derecha, ¿vale? Metes palabras, globalismo, inmigración, delincuencia, no sé qué, y que te fabrique el discurso, ¿vale? La izquierda promueve la inmigración a través del globalismo para destruir la Agenda 2030 a través de los gitanos. Yo qué sé, y te salen palabras así, discursos que no tienen ningún sentido. Seguro que la IA te lo hace en un momento. Es que hace 10 años así proliferaban webs que te fabricaban títulos de cosas. Por ejemplo, hay una que te fabrica títulos de posgrado. Y que son, pues eso, títulos muy rimbombantes sobre ciencia. Por el chat decís, Adrián, que los datos no les interesan, solo les interesa su relato. Eso es lo que todos ya sabemos. Ya, pero me gusta incidir en ello. Porque esta señora, por ejemplo, no está utilizando ningún dato. A veces utilizan datos falsos. Es decir, hay varios tipos de discurso. Este es totalmente ideológico. Web de artículos posmodernos. Sí. La IA le ha hecho el discurso, decir por el chat. Pues puede ser. Se lo voy a pedir a esa GPT, fabrica un discurso ultraderechista. Afuera de las grandes ciudades metropolitanas, nuestra historia está siendo atacada, censurada por la cultura de la cancelación de la izquierda. Bueno, ya tardaba la cultura de la cancelación de la izquierda. Estamos censurando la historia. Chicos y chicas, la historia que se han inventado de que si los nazis son socialistas y tal. Los nazis son socialistas, pero a la vez ellos van con cosas nazis, con cosas fascistas, dices. Aclárate. Claro, aquí la cuestión es que aprobamos leyes para que no nos olvidemos de ciertas cosas, para que recordemos ciertas cosas y para que no se hagan homenajes a asesinos. Y resulta que estamos destruyendo la historia. No es por nada, pero quien quiera ver una bandera falangista ondeando un cuadro de Franco, se puede ir a un museo, de verdad. Hay museos donde todo eso está ahí. Yo os invito aquí en Valencia al Museo del Ejército, donde tienes cuadros de Franco por un tubo, banderas franquistas por un tubo, tienes de todo por un tubo. Y no hay ningún problema, porque es un museo de historia, tiene un sentido, una pedagogía, y ya está. Y no se destruye la historia, ahí se conserva. Pero no tiene que estar en una estatua o el nombre de un homenaje. El problema es que las estatuas y los nombres de las calles son homenajes, no son historia. Por ejemplo, entonces no estás destruyendo la historia, estás destruyendo el homenaje. En fin, esto es un ejemplo, pero es que esto de que estamos destruyendo la historia, si precisamente lo que queremos es que haya más historia. Pero bueno, es otro hombre de paja.
Quiero seguir debatiendo con vosotros, amigos hermanos españoles, sobre Cristóbal Colón. Pero no aceptaré, no aceptaré que sus estatuas sean eliminadas porque alguno bárbaro de Black Lives Matter la vean como un esclavista peligroso. En Europa las estatuas no se tumban. Las estatuas la tumban los talibanos. Y aquí es donde he dicho, ya nos han metido a los talibanes así de repente, ¿vale? Es posible que en algún momento algún activista de Black Lives Matter haya tumbado una estatua de Colón, os haya destruido patrimonio con algún fin reivindicativo. Podemos debatir si eso es bueno o es malo, pero no me lo puedes comparar con los talibanes. Los talibanes o ciertos grupos fundamentalistas terroristas han destruido libros, han destruido estatuas y han destruido monumentos con la finalidad de arrasar con la cultura. Con eliminarla. Aquí lo que se busca con ciertas acciones reivindicativas es acabar con un homenaje, es enviar un símbolo. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero no tiene nada que ver con borrar la historia. Nadie va a borrar a Cristóbal Colón de la historia porque se derribe una estatua de él. Vale, Meloni, rájate. Esto que dice de podemos debatir sobre la figura de Cristóbal Colón es porque, claro, tanto Italia como España reivindican un poco la figura de Cristóbal Colón porque se supone que era italiano, no sé qué. Es una pullita, ya ha tirado una pullita a los españoles. Pero es como no queremos, no vamos a consentir que se derriben estatuas. Pues hombre, dependerá de qué estatua. Dice, es que además es muy torticero lo que ha dicho de ha habido muchos episodios oscuros en Europa en el pasado, pero gracias a ellos tenemos las democracias que tenemos hoy en día. Una forma así un poco velada, ¿no? De justificar el fascismo. Recordemos que el partido de esta señora, Hermanos de Italia, es heredero de el partido del Movimiento Social Italiano, que a su vez es el partido que constituyeron los afines al Partido Nacional Fascista de Mussolini cuando fue legalizado tras el final de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, esta señora formó parte de las juventudes de ese partido. Por lo tanto, ¿a quién quieres engañar si eres una fascista de manual? Por el chat decís, Franco está decía el otro día en el programa de Pablo Motos que los españoles nos hemos vuelto gilipollas y ahora nos quejamos de todo protestamos, todos tenemos que ser veganos, feministas, ya no se puede decir nada en este país, tienes miedo de hablar. Cuando alguien viene de así se le pregunta ¿qué es lo que no puede decir exactamente? Y se calla. Claro, es que es increíble. Pues Europa Oriental está llena de monumentos a los partisanos que les tienen ganas. Sí, luego en Europa del Este ha habido un montón de prohibiciones a estatuas, monumentos que tienen que ver con el comunismo, con la izquierda. Los han eliminado y no les he visto quejarse. Eso tenéis toda la razón. Pero bueno, vamos a seguir. La nación está siendo atacada. Censurada cada día en la vida real, en los medios de comunicación, en las redes sociales, por la dictadura del políticamente correcto en manos de los oligarcas de Silicon Valley. Espérate, es que cada frase es una movida, ¿eh? La libertad de expresión está siendo atacada por la dictadura de lo políticamente correcto promovida por los oligarcas de Silicon Valley. A ver, ¿te acabas de meter con Elon Musk así, de manera velada? Esto de la dictadura de lo políticamente correcto es uno de los pilares fundamentales del discurso de la alt-right o la derecha alternativa estadounidense. Es decir, que en la izquierda atacamos la libertad de expresión cuando señalamos el racismo, el machismo o comentarios ofensivos en redes sociales, ¿vale? O alguna canción, o alguna cuestión artística, cuando señalamos que tiene elementos que pueden estar fomentando o promoviendo una discriminación estructural. Y por eso, por lo visto, estamos censurando, ¿vale? Cuando a lo mejor me estás censurando tú, porque yo tengo derecho a opinar lo que me dé la gana. Pero bueno, este discurso está empezando a estar un poco caduco. Empieza a sonar ya como a viejuno, la dictadura de lo políticamente incorrecto. Es que no hay ninguna dictadura de nada. Lo que pasa es que la gente está hasta los cojones de ciertas cosas. De los chistes racistas, de los chistes homófobos, de la homofobia en general. Y claro, hay un movimiento reivindicativo que ahora apoya a ciertas personas que antes estaban calladas, que ahora no se dejan mangonear. Y claro, eso molesta, evidentemente. Claro que os molesta, pero no, nadie está censurando a nadie. En todo caso, a vosotros os molesta y queréis censurar las obras de arte, las películas, las series y los videojuegos que intentan mostrar algo de diversidad. Pero eso no es censura. Eso no es censura, ¿no? Que va. Cuando atacáis y acosáis y promovéis campañas de acoso a activistas feministas, a películas, a series o videojuegos porque nos gustan, cuando atacáis un evento de videojuegos para mujeres hasta el punto de amenazar a sus organizadoras, eso no es atacar la libertad de expresión, eso no es censura, eso está bien, hombre. De hecho, recordemos que uno de los casos donde se despidió una profesora por mostrar al David de Miguel Ángel desnudo, porque eso era pornografía, y eso lo hicieron padres conservadores que denunciaban el peligro de lo woke. Y tú, ¿pero el David de Miguel Ángel? Y claro, además, lo gracioso fue cómo recogieron los medios españoles que tanto El Mundo como El Debate intentaron decir, la locura de la dictadura woke, despiden a la profesora de Florida. Y tú, cabrones, pues han sido gente de extrema derecha, gente del Partido Republicano.
si te salían los comentarios del director de la gente que lo habían despedido y era, sí, Ron DeSantis tiene razón, hay que luchar contra esta gente. Y dices, es que tienen un morro, y la que acaba de pasar, no sé si te he enterado, un estudio polaco ha tenido que cambiar un juego de aztecas por las presiones de los grupos de la extrema derecha. Hay un azteca que se ve que mataba conquistadores españoles y han tenido que hacer cambios en el juego por las presiones que estaban recibiendo y por el acoso. Esto es la extrema derecha, esto es el nacionalismo. Tal cual. Pero, ay, es que no puedes hacer chistes de mariquitas. Vaya, por Dios. No hay libertad. En la España de Franco había más libertad. ¿Y tú? ¿Cómo que en la España de Franco había más libertad? En la España de Franco te pegaban a país o te mataban. ¿Cómo que libertad? ¿Libertad para quién? Claro, a lo mejor seas un hombre blanco, heterosexual, de clase media o rico, eras más libre. Claro, a lo mejor el 20% era más libre que el 80%. Vale, eso te lo puedo comprar. Increíble. Sus multimillonarios estados digitales imponen sus normas a todo el mundo. Yo en general estoy de acuerdo. O sea, que las oligarquías de Silicon Valley imponen sus normas en las redes sociales en todo el mundo, yo estoy de acuerdo. No sé por qué está criticando eso exactamente. Lo malo es que están aliadas con vosotros. Ya. Es que van contra nosotros y tú, pero si la mitad son neoreaccionarios, quieren cargarse la democracia. Tal cual. Esto de que las élites de Silicon Valley son progresistas, pero que pueden ser más progresistas en Silicon Valley son los trabajadores, ¿vale? Pero no los multimillonarios muy progres no son. Muy de izquierda, muy comunistas, no suelen ser, por lo que sea. Por lo que sea. A las personas de su riqueza y su soberanía. Y no sé si un día podrán impedirnos manifestarnos en sus plataformas. Pero lo que sé es que nunca nos impedirán pensar con nuestra cabeza y decir lo que creemos. Seguro que nunca nadie te va a prohibir pensar con la cabeza, Meloni. Te puedo prohibir pensar con el culo, pero con la cabeza no puedo. Prohibir pensar con el culo no tiene nada que ver. ¡Nunca! ¡La patria está siendo atacada! ¡Qué pesada! ¡Que sí! ¡Que están atacándonos por todas partes! ¡Todos! Los rojos, los maricones, las lesbianas, los poliamorosos, los veganos, los negros... ¡Están atacándonos por todas partes! Yo no doy un paso sin que me ataque un negro. Están todos destruyendo nuestro país. ¡Ay, de verdad! ¡Qué pesada, por Dios! ...más alto que nos mantiene a todos unidos. ¡Que sí! Ya que se trata de comunidades, fronteras, historia, identidad. Una patria que queremos salvar de la deriva del modelo globalista, líquido y estandarizado, pero también del secesionismo interno, que está financiado por la gran especulación financiera, que debe descomponer los desestados para hacerlos débiles y derivarlos. Esto es una pullita Salvini, ahí, viva. Esto es una pullita Matteo Salvini. Bueno, aquí está haciendo un alegato contra, el independentismo catalán, intuyo, pero bueno, ya de paso... La puñita de Salvini, que no falte. Mira, como dice Ileop3CBL, mira cómo le prohíben hablar. ¿Alguien la oye? Es que lo que no se puede permitir es que a Giorgia Meloni desde el evento de Vox le prohíban hablar. Ni que le prohíban hablar desde las televisiones de Italia, ni de su libro bestseller Yo soy Giorgia, ni que le prohíban hablar desde la presidencia del país italiano, de la coalición que ha arrasado las municipales. Es que claro, a la mujer no le dejan hablar y pasa lo que pasa. Que joder. Hay que mantenerse unidos. Porque están atacando nuestra patria. ¿Pero quién está atacando? Es que es el meme de las voces conservadoras están silenciadas. Y tú, joder, eso es un libro, salen programas, un canal de YouTube. ¿Pero quién te está silenciando? Si no, se habla de otra cosa. ¿Qué? A nosotros como a vosotros. Nos gusta creer en una nación, una gente, una lingua y una bandera. ¿Y como italiana? Claro que sí. Yo quiero la libertad. Pero una sociedad, una gente, una lengua, una bandera. Y tú, vale. Es una libertad... Para la unidad. Es una libertad un poco rara. Yo quiero que todo sea una cosa, pero quiero libertad para que todo sea una cosa. Quiero libertad para eliminar todo lo que no me gusta. Vale. Bueno, pues nada. Nada. Asward nos pregunta, ¿ponéis más cosas de Vox que los propios de Vox? Seguro que no sois agentes encubiertos. Y podría ser, tiene sentido, pero piensa que el que más hablaba de Podemos era OK Diario. ¿Es acaso OK Diario Podemita? Te acaba de dar en toda la puta boca, ¿eh? Yo me retiraría. O sea, yo apago el ordenador, me voy a dormir, a llorar. Como italiana le pido disculpas por el doloroso comportamiento de Italia en el caso de la detención de Puigdemont en Cerdeña. No quiero entrar... Bueno, no quiero entrar en el fondo de asunto, pero una cosa debo decir. Italia y España son amigos.
España es un país democrático. Si España solicita poder juzgar a un acusado según su código penal, nadie tiene derecho a impedirlo. Toda nuestra identidad está atacada. Pero no... ¿Toda? Es que... Aquí. Nosotros no lo permitiremos. Yo soy Georgia. Soy una mujer. Soy una madre. Soy italiana. Soy cristiana. ¡No me lo pueden quitar! Si no te lo quiere quitar nadie. Es que, ¿quién te lo va a quitar? O sea, ¿quién te va a quitar que seas italiana? Para empezar, ¿eh? Y que seas mujer y que seas... ¿Sabes qué pasa? Que la... Eres un bicho, decís por ahí. ¿Sabes qué pasa? Que la extrema derecha, y a veces la derecha también, tiene la maravillosa idea de que si yo apruebo una ley que amplía un derecho, pues obligo a esa persona a que la aplique. Es como, vamos a ver, si yo apruebo el derecho al divorcio, no te obligo a divorciar. Si yo apruebo el derecho al matrimonio homosexual, no te obligo a ti a casarte con una mujer. Si yo apruebo el derecho a la ley trans, o sea, la ley trans, el derecho de elegir tu género registral en base a unos supuestos o lo que sea, no estoy obligado a que todo el mundo se cambie de género registral. Si yo apruebo la ley del aborto, no te obligo a abortar. Si yo apruebo la ley de la eutanasia, yo no te obligo a eutanasiarte. Lo cual a veces me gustaría, no es broma. Pero son leyes que amplían libertades, que amplían opciones. Pero esas leyes consideras que te están atacando a ti, que atacan a tus valores. Como si eso te fuera a obligar a ti a hacerlo. Y luego sois los primeros que beneficiáis de esas leyes, que son los que más me revienta. Por cierto, poco estamos hablando de que los hombres han desaparecido en España. Y las mujeres. ¿Se han borrado ya las mujeres? ¿Se han cambiado ya todos los hombres de género a mujer para beneficiarse de esas increíbles ventajas? ¿No? Es que habría que coger escenas de la película de Avengers, la de Endgame, sí, cuando están desapareciendo todos. Y ahí, oh no, han aprobado la ley trans, estamos desapareciendo, el borrado de las mujeres. Madre mía, tío. Y tú, vaya, era lo de que todos los hombres iban a cambiarse a mujeres, era tan realista como lo de que quisiera aprobar el matrimonio homosexual y bueno, y todos los tíos iban a casar entre ellos, iba a desaparecer el matrimonio. Vaya, no ha cambiado prácticamente nada. Era sorpresa, ¿eh? No, de hecho en España en 2021 hubo récord de matrimonios. Que me cago en Dios, ¿eh? Es que me cago en Dios. Es que fabrican problemas, porque como niegan los reales, tienen que inventárselos. La patria está siendo atacada. Es que gente tiene que vivir con un miedo. ¡Ay! No, me ha aterrorizado. Hay un rojo. Es que tienen que tener un miedo constante. Es que como, no sé. Bueno, vamos a oír mucho a esta subnormal que está silenciada. Sí. No puedo hablar en muchos más sitios. No. ¡No me lo van a quitar! Tiene un ego que no se lo aguanta, ¿eh? Pero bueno, eso no se lo voy a reprochar. Le dijo. Es evidente que hablamos de patria, es evidente que el amor de patria no significa no creer en Europa, ya que la nación y Europa no son valores contradictorios. Solo la izquierda de mala fe puede apoyarlo, ya que siempre han odiado la patria y han empezado a amar a Europa solo cuando se convirtieron en huérfanos de la Unión Soviética. Y de hecho... ¿Qué? ¿Qué? Chat, ¿alguien ha entendido algo? O sea, a ver, que la izquierda nos ha empezado a interesar Europa cuando nos hemos convertido en huérfanos de la Unión Soviética. Chica, la Unión Soviética se disolvió hace más de 30 años. Bueno, hace 30. Sí, a ver, lo que la izquierda ha defendido siempre es que la Unión Europea se priorice la unión política y no la unión de los mercados. Eso es lo que hemos dicho. Y si no, pues no salimos. Pero que si aprobamos uniones monetarias, económicas, etcétera, eso se corresponda con un control político. Por ejemplo, un salario mínimo común, una armonización fiscal, etcétera. Pero ya está. Y tú estás diciendo que la patria y la nación europea no son ideas contradictorias. Yo estoy de acuerdo contigo en eso. Pero hombre, no me digas a mí cuándo me intereso o cuándo no me intereso yo por la Unión Europea. Si los más euroescépticos ahora mismo son los grupos de extrema derecha del Parlamento Europeo, que son el grupo de los reformistas y conservadores europeos y Identidad y Democracia. Sobre todo Identidad y Democracia, por cierto. Y que, por cierto, tengo entendido que queréis uniros todos en un mismo grupo, que eso no lo hemos comentado en el foco, de cómo los partidos políticos europeos de extrema derecha están buscando la unidad en un único grupo parlamentario europeo para, porque bueno, serían los segundos en escaños. Efectivamente. Entonces es como nosotros, que últimamente estamos defendiendo más el proyecto europeo porque parece más encaminado a lo que queremos, más o menos,
y porque, bueno, se aprueban cosas que parecen interesantes. Joder, ahora eres tú la más europeísta del mundo. Eso no más europeísta. Eso no se lo cree nadie. Porque ya saben que lo que pueden hacer es transformar Europa. Es decir, cuando son pocos hay que irse. Y cuando son mayoría, entonces hay que transformar porque... Entonces sí que serán europeos. Europa de las naciones. No, si inventarse palabritas no les gana a nadie. A estos. No, y joder, pues hacer una confederación, hacer una federación europea, pues igual no sería mala idea. Es decir, se pueden estudiar modelos europeos. Y a mí eso me parece bien. Y esta gente está ahí, pues tendrá que participar. ¿Qué remedio? Pero hombre, no nos acuses de destruir cosas. O sea, no hagas un hombre de paja de esto. Nosotros tenemos, bueno, los partidos políticos de izquierdas y de todas las ideologías tienen un proyecto europeo en mente y se debate para ponerlo en común. Y a quien no le ha gustado, como Reino Unido, pues se ha ido. O sea, no tiene más historia. Podéis iros cuando queráis, pues no hay ningún problema. No, como Polonia, que está ahí jodiendo y no quiere irse. Es en plan de, ¿y si nos vamos? Y no, pues no podéis echarnos. Pues no vamos a irnos. Y tú, ¿qué cabrones? Sí, nadie os quiere. Han intentado transformar la Europa de los pueblos y la diversidad en una especie. Macarena Lona, ahí en plan de... Macarena Lona está un poco como Darth Vader, ¿no? Una lucha interna. Bueno. Está como, ¿qué dice esta señora? Tiene cara de ¿qué dice esta señora? La cara es literal, la cara de ¿qué coño está pasando? Sí, es que, mira, por ahí comentan, ¿por qué nuestra querida Georgia tiene que poner esa espantosa cara de odio? Es que ya, tiene cara de mala, es cara y discurso de villano. Y luego es la gente que te dice que le da miedo Pablo Iglesias y Irene Montero. Le da miedo Pedro Sánchez. Y tú, pero tú ves a Ayuso, a Donald Trump, a Abascal, a Ortega Smith, a Giorgia Meloni. ¿Te dan miedo? ¿En serio? Sí, eso lo hemos hablado un montón de veces. Un montón. Sí. De Estado soviético. Todo burocracia, imposiciones de arriba, homologación. Nosotros queremos mucho más a Europa que tantos otros europeístas. La queremos porque vemos sus diferencias y sus particularidades. Yo estoy orgullosa de ser una patriota italiana europea. Pero esto no me impide criticar a la actual Unión Europea, que es una caricatura de la civilización europea, con su necesidad de eliminar las diferencias, de imponer directivas absurdas sobre los aspectos más específicos de nuestra vida, decirnos cómo tenemos que educar a nuestros hijos, afectar a la producción de nuestra excelencia. No dirán los burócratas de Bruselas si podemos comer nuestro parmesano o nuestra pata negra. Seguiremos diciendo... A ver, ahí ha criticado un aspecto de la Unión Europea, uno muy concreto, que también se ha criticado desde la izquierda, ¿no? El tema de cómo se hizo el reparto o cómo han funcionado las directivas económicas en cuanto a de qué se encarga cada país o qué produce cada país y cómo se reparte eso, porque el reparto es verdad que es desigual. Mm-hmm. Tenemos a una Alemania y a una Francia que hicieron lo que quisieron en su momento con el Tratado de Maastricht y luego el Tratado de Lisboa, y eso es criticable. Ahora, la parte de la burocracia, esa que dice, de las directivas europeas comunes que pretenden armonizar ciertas cuestiones políticas, pues son, hombre, para eso está el Parlamento Europeo, quiero decir. No, tampoco es una cosa que hay un Parlamento Europeo, hay una Comisión Europea, hay unos organismos donde los ciudadanos deciden esa participación. ¿Podría ser más democrático? ¿Podría ser mejor? Hombre, pues sí. Pero de lo que tú te estás quejando en realidad, y no es ningún hombre de paja, es de las directivas medioambientales, sociales, educativas, que es lo que a ti te molesta. Lo que pasa es que juntas eso, me lo cuelas con el tema de la comercialización de los productos y de la economía, y parece que estás hablando de lo mismo y criticando lo mismo. Pero es mentira. Claro. Es mentira. Es una falacia lógica. Y de mire lo que le importaba a lo cultural, que su primera medida fue eliminar la limitación de efectivo a 1.000 euros o a 2.000. La subió a 10.000. Y de la primera medida para la mafia, en la frente. Tal cual, ¿eh? Vamos a ir cerrando ya, no vamos a escucharlo entero. Lo que no nos gusta y no queremos de esta unión, sin aceptar que se nos defina como enemigos de Europa. Seguiremos diciendo, por ejemplo, que es necesario un enfoque más pragmático y menos ideológico para la transición ecológica. Amar a la patria significa amar a la tierra de los padres, que no es solo el terreno como lugar de afecto y de identidad, sino también la zona en la que vivimos y en la que queremos seguir cultivando, bebiendo, respirando y disfrutando de la belleza de la naturaleza. Garantías que no nos darán en absoluto ni Greta Thunberg, ni los grupos de presión multinacionales, ni los grupos de presión multinacionales que dirigen su retórica utilizando la ecología como trampa para llevarnos a una transición energética que al hacerlo tendrá unos costes medioambientales y sociales muy elevados para nosotros y unos beneficios muy elevados para ellos. ¿Qué? Nos dará manos y pies a China,
que nos vendrá electricidad producida por centrales eléctricas de carbón, mientras cientos de miles de empresas europeas se retirarán del mercado y millones de trabajadores pondrán en peligro su puesto de trabajo. Seguiremos diciendo que queremos una Europa líder en los principales asuntos internacionales. ¿Alguien ha entendido lo que ha dicho? Es como... Ha empezado con un discurso un poco nazi, un poco nacionalsocialista, ¿no? De la defensa de la tierra. O sea, esta perspectiva ambientalista muy volkish, ¿no? Heredada del nazismo, de no, preservar lo que es la defensa del medio ambiente es preservar la tierra donde cultivas, ¿no? Donde naces, donde creces, donde tal. Y esta transición ecológica se tiene que hacer de manera pragmática. Es decir, es como que no está negando eso. Y eso lo une con la crítica a las empresas que se supone que están liderando esa transición energética porque luego va a tener más costes medioambientales. Está como voy a coger elementos de varios discursos, los voy a juntar a ver qué me sale. Y no sé muy bien qué ha dicho. No sé si está a favor o en contra de la transición energética. No sé si está en contra o a favor de las empresas. Ah, yo sé que los chinos han pillado. Han pillado. Lo único que alguien normal que no les sepa mucho, digo, sí, los chinos comunistas, no, que los chinos, yo sé que los chinos han pillado, ¿no? Ahí yo creo que estaba criticando un poco el tema de la deslocalización y el tema de pues que eso que China domina el mercado y tal, que bueno, pues es criticable, pero me lo has juntado con el tema de la transición energética y es como tiene en algunas posturas económicas y ambientalistas se nota la vena neofascista, ¿eh? Claro. Está como intentando actualizar el discurso, pero está como ahí arraigado ese nacionalsocialismo fascismo clásico. Sí. Fascismo italiano, si estuvo en el partido fascista. Pero si es que luego lo gracioso es que te ponen ese discurso y luego ellos no hacen nada. Ah, claro. Y dices, pero si es que... Si ya lo dijo Abascal aquí en España, de que cuando hablaban de globalismo se referían a algo cultural, que la globalización era una cosa económica y que ellos no tenían ningún problema. Esta tía es cuarta parte de lo mismo. Te has puesto a gobernar con que eras la oposición y luchabas contra Europa y estás bendecida por el Banco Central Europeo y por Mario Draghi, que es un neoliberal. Entonces, ¿de qué vas con aquí disparando contra todo y luego no haciendo nada? Tal cual. Yo espero que en estos 4 años le caiga un poco la careta hasta de rebelde y tal. ¿Pero rebelde de qué? De seguir las normativas económicas europeas. Es que, pero bueno. Tal cual. Pues hasta aquí eres montando. En fin, maravilloso, ¿eh? Es el mejor discurso que he escuchado en mi vida. Ha sido instructivo, creo yo. Ha sido pedagógico. Ha sido muy poco sutil. Esta señora no es muy sutil, ¿eh? No, nunca. Pero es lo que ha triunfado en Italia. Esa contundencia, ¿no? Esa apelación a la tradición, al populismo. Es muy populista. Muy, muy, muy populista. Es algo que me ha flipado mucho. Vox no es tan populista, ¿eh? Como esta señora. No es tan populista. De hecho, el discurso de Vox a veces es bastante más pragmático que esto. A veces hablan de datos, aunque se los inventen, hablan de programa. Es un discurso, y de hecho cada vez lo es más, por la sensación que ahí me da. Durante las elecciones, no, evidentemente, la campaña es populista por antonomasia, pero esto es una rayada, ¿eh? De soy mujer, no me lo pueden quitar. El que no te lo va a quitar nadie. Nadie te va a quitar nada. Nadie está destruyendo nada. Vamos a calmarnos, ¿vale? Vamos a calmarnos un poco. A lo mejor en países que son más conservadores que España, ¿no? Como en el caso de Italia, pues esa sensación de miedo, de peligro, de que te quitan lo tuyo y tal, pues está más viva, ¿sabes? Que me parecía de locos. En un país en el que casi no hay derechos para ciertos colectivos, ahí es cuando, claro, tienes más miedo a que te lo quiten, a que te cambien, ¿no? Te cambien eso y la gente a la que esté oprimido vaya a ganar derechos y lo vayas a perder tú. Es que no tiene ningún sentido. Pues nada, bueno, hasta aquí el programa de hoy. Nada, hemos hecho un repasito breve a lo que está pasando por Europa, ¿no? A cómo la extrema derecha, esta cuarta ola de la extrema derecha, se ha establecido y por primera vez desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde los tiempos del fascismo, ha conseguido llegar a gobiernos y establecerse formalmente. Hemos dado un repaso un poco a la actualidad española, viendo pues, bueno, las peripecias de Macarena Olona, la crisis de los granjeros con la tuberculosis que quiere extender desde Vox, un partido muy responsable, como siempre. Y nada, luego este análisis tan bueno que nos ha hecho Adrián de este discurso populista, que no tiene ni pies ni cabeza, pero que ha llevado a esta mujer a la presidencia de Italia, ojo, ¿no? Entonces hay que tener muy claro qué elementos usa y qué cosas son falsas. Claro, sí, por eso lo he puesto más que nada, me parece... digno de estudio, cuanto menos. Así que nada, nos despedimos por hoy. Muchas gracias a la gente que estáis por aquí, que os habéis quedado hasta tarde, hasta las 12 aquí hablando de extrema derecha. Somos ahora mismo 120, 110 personas aproximadamente. De verdad, muchas gracias por vuestro apoyo. Sois una comunidad fantástica que estáis aquí todos los miércoles aguantando nuestras mierdas. Exacto. Y nada, sin más,
Adrián, ¿el próximo miércoles hacemos programa? Ah, claro, no, yo no estoy. Claro, lo que iba a decir es que Adrián está de que sabéis que Adrián trabaja con chavales y está en un campamento de menores o alguna mierda. Sí, estoy, estoy, ¿no?, en un campamento, sí, de con chavales. Me voy del 12 al 15, creo. Y no podré estar. Es una putada porque llego justo el jueves. Pero bueno, no habrá programa la semana que viene. Pero bueno, para la otra semana seguro que hay. Y bueno, pues tendréis una semana. No pongáis esas caras, no pasa nada. Podéis estar una semana sin. Sí, exacto, una semana. Luego después. Yo sé que cuesta. Después de eso, seguiremos con el programa normal hasta agosto, ¿vale? En agosto pararemos, pero lo que es junio y julio, si no pasa nada raro más, seguiremos con ello, más habiendo elecciones, ¿no? Que va a ser muy, muy interesante. Y sí, el podcast ya sale. Adrián. Mañana. Mira, nos dicen, Gamerman Core comenta, la siguiente reacción doble, 8 horas al descubierto. Pues, oye, yo a partir de ahora tengo un poco más de tiempo, así que a lo mejor podemos plantearnos hacernos un extensible o alguna cosa de estas, ¿sabes? Adrián no lo ha hecho mucha gracia. Bueno, yo... Lo haces tú, yo controlo la parte técnica. Vale. Muy bien, pues lo miramos. Vale, pues. ¿Vale? Bueno, gente, descansad, ¿vale? Venga, buenas noches, gracias.